Opinión La Guardia Nacional hacia San Luis Potosí como una de las ciudades con más incidencia delictiva. ¿Cuál es la óptica de la policía? Bueno, lo que se presenta en esa línea es de sobre la inseguridad en 2012, ¿no? Obviamente mencionarles que se está trabajando en lo que va todo 2013 y ustedes lo ven, las cifras han tenido una disminución en el 40-60% en los 5 delitos que laceran a la sociedad, ¿no? Que son los robos, y los hemos estado bajando. Podemos consultarlo en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ¿no? Sí, los robos, ¿no? Robo a personas, robo a vehículos, robo a comercio, a negocios. Estamos trabajando para disminuir aún más esos índices que están presentando. Vamos a la baja, le comento que llevamos a entre 40 y 60% en los índices de robos. En estos días hemos estado presentando a la alza el robo de vehículos. Estamos implementando operativos con la Policía Municipal y con la Policía Ministerial del Estado y el Mando Único en la zona centro para atacar estos eventos que se están presentando, del robo de vehículos. El 50% son de robos por algunas cosas de baterías o acumuladores. Secretario, ¿es estilo amenazar periodistas o mandarles decir que se los va a chingar por algunas cosas que es publicado en ningún momento es el estilo del gobierno del Estado y mucho menos de la Secretaría de Seguridad Pública amenazar a nadie. Estamos trabajando, por San Luis Potosí. Y si tengo algo que decirle, por supuesto se los diré en su cara a quien tenga que decir. Muchas gracias. Hola, señor. Gracias. Estoy